Why am I even trying to be a nurse? I'm gonna be delivering pizzas and cleaning carpets for the rest of my life. No! You're very attractive for a carpet cleaning lady. Although you maybe could do something with your hair. Yeah. No, that's not it. It's your face. Yeah. What's going on, ZayZay.com? Here ready for my Overboard interview with Eugenio Derbez. ¿Cómo estás? Muy bien. You look fantastic. Muchas gracias. Captain. Tengo miedo ahora. Si estás como tu personaje, tengo que tener cuidado como el captain. ¿Verdad? Sí. No, ya se me quitó lo... Ya se te quitó. Soy un desgraciado en la película. Empiezo siendo... I'm really mean, right? Really mean, pero really funny también, creo. Porque creo que de todas las personas así que son mean, creo que viene un poquito de realidad, ¿no? Porque las personas con bastante plata a veces son así, ¿no? Es que yo... Está basado en gente que yo conozco. Ah. Y es que dicen que todos los sinvergüenzas son simpáticos. Es verdad. Si no, no podrían ser sinvergüenzas. O sea, la gente que luego dices, pero este desgraciado me cae muy bien, pero es un desgraciado. Pero uh-huh. Sigues ahí porque te tienen este poder como de encantar a la gente y de envolverte. Y cuando te das cuenta, ¡pa! Sí. El ting de la nariz me tenía loca, ¿no? Eso me tenía loca. When it's a daiquiri, could you be a doll and get me a little snack? You know I was just hired to do carpets, right? You're fired. I bet you haven't worked a single day in your entire self-absorbed life. No, my equipment! He is the devil. I owe the cleaning company $3,000 and they fired me. Rich people, they get away with everything. I don't know what day it is. I don't even know my own name. Amnesia in our little town. That's him. I have an idea that is poetic in its justice. I'm here to pick up my husband. You ruined my wife? For better or worse, baby. ¿Tú eres fanático de la película Overboard, la original? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y por qué decides hacer esta película ahora, Overboard? Justo por eso, porque cuando... Bueno, primero fui a los estudios de MGM, en donde después de Instructional Include se me abrieron muchas oportunidades y ellos me ofrecieron, me dijeron, tenemos el remake de Overboard, ¿te interesaría hacerlo? Y yo, que crecí viendo esa película, dije, pero por supuesto, sería un honor para mí. Entonces acepté, pero por otro lado es la responsabilidad de hacer una película tan querida por tanta gente, uh-huh. Es una gran responsabilidad. Es verdad. Y tienes miedo que la gente vaya a decir, te va a comparar, te van a... Por eso decidimos también cambiar los roles para evitar uh-huh. las comparaciones directas de Anna con Goldie Hawn y de Mías con Kurt Russell. Y creo que además rompemos con los estereotipos clásicos de que el mexicano es el pobre y la millonaria es la gringa. Uh-huh. No, y creo que es más como un homenaje, creo que a la película más que nada. Totalmente. Y hicieron un buen trabajo así. El elenco, Anna Faris, Eva Longoria, ¿cómo fue trabajar, Omar Chaparro, cómo fue trabajar con esta gente? Fue divertidísimo. Sí. Divertidísimo porque de verdad, no sabes, era una fiesta. O sea, cuando estaban ahí... Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa y yo, o sea, de verdad los directores enloquecían porque decían, se ve que se están divirtiendo mucho, pero no entendemos nada de lo que están diciendo. Entonces, casi me dejaron dirigir a mí las escenas en español y fue muy divertido. Y Eva Longoria y Anna Faris también son de verdad, así como las ven en la pantalla, así son en la vida real. Son tranquilas, simpáticas, aterrizadas. No sabes qué buena experiencia filmar con ellas. I'm poor. Yep. Daddy. How come they don't look like me? We had to use a sperm donor. I'm sterile. What do I do for a living? I'm pretty sure I've never worked construction. I might be more suited for light office work. I'll go easy on you. Hi, honey. How was your first day? Let me see. What? In the morning. Estaba super in shape. Ahí tenías el cuerpo así, o sea, estaba como que si fuera How to Be a Latin Lover all over again. ¿Qué hiciste diferente así en tu régimen? ¿Nada? Todo. 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 Todo diferente. Todo. O sea, pasar de Latin Lover a esto fue un tour de force, como dicen. Fue de verdad 6 meses de una dieta super estricta, de estar yendo al gimnasio todos los días. Fue dificilísimo. Yo decía, no voy a llegar. O sea, porque querían ver, ya ves que hay escenas en las que salgo casi en traje de baño, casi bien sin ropa chiquitico. Y demás. ¡Chiquitico! Entonces, tenía yo el susto de que no iba a poder, porque aparte
entre más grande eres, el cuerpo reacciona menos, ¿no? Cuando eres joven, 3 días al gimnasio y se va la grasa. Sí. Pero conforme va pasando la edad, el metabolismo cambia y no es tan fácil deshacerte de las lonjitas. Entonces, yo sufría. Yo llegaba de filmar y a las 2 de la mañana me metía yo al gimnasio. O a veces antes de irme a mi llamado, a las 4 de la mañana, gimnasio, y luego me metía yo a bañar y luego a mi llamado. Entonces, fue muy, muy desgastante, muy desgastante. Sí, me imagino. Pero bueno, pero quedó bien. Sí, quedó súper. ¿Y algo que comiste después que terminaste el entrenamiento? Pizza. Lo primero que... Pizza. Pizza. Lo primero que comiste. Me moría por una pizza. 6 meses sin probar queso. Me quitaron lácteos, me quitaron azúcar, me quitaron soya, café... me quitaron carne, me quitaron... ¡Ay, no! Todo, todo, todo. Eso es como estar en la cárcel. ¡Horrible! Sí, horrible. Why does he only do your chores? He's not babysitting. Because you think he's a pervert? Of course not. What's a pervert? Nothing. Then can I have one? I'm gonna try a little harder. Maybe I'll surprise myself. Hey! You learned how to ride without training wheels. Dad taught me. He has paid his debt. I have tortured him long enough. You're telling a ditch digger he's a billionaire. I'm pretty sure he's gonna be okay with it. I like having a dad around. We want to keep him. You guys are good together. Maybe tonight is the start of a life. Yo quiero que tú pongas las manos arriba. I love having a fake husband. Maybe next time I ask you to commit a crime, you won't fight me on it. ¿Qué es lo que pueden esperar los fanáticos de esta película? Yo creo que los que aman esta película, la original, véanlo como un homenaje, porque la verdad es que es un homenaje a la película original. Y intentamos hacer una película que tuviera mucho corazón, que tuviera mucho más corazón y que la original incluso. Pero pues obviamente es un homenaje a Goldie Hawn y a Kurt Russell, que yo soy su fan y para mí son como mis dioses. Entonces... es un honor para mí y sé que nunca vamos a poder superar las actuaciones de ellos, pero por lo menos es un homenaje a ellos dos. Pues Eugenio, muchas gracias. Y muchas gracias por siempre tener el nombre del latino tan arriba en Hollywood. Así que muchas Intentaremos. Gracias. En eso estamos. Gracias. Así que ya lo saben. Overboard. Can I get you to haul the dirt on the other side of the house? No speak English. Sorry. I will talk to Bobby. Sí, Bobby. I love doing that.